hablar con él, te la hago y le puedo hacer rojo. Sí, yo lo recuerdo, como no. Venga acá. Por eso después que no vayamos. Por lo menos ya está apuntado. Usted viene de otro lado, ¿te acuerdas cómo era? Vamos por familia. Ahora más que nunca tienen ante los bancos. Lo están presionando mucho. En tu trabajo serio, nosotros hacemos, pero hay que hacerlo más serio. Entonces, si usted sabe quién es eso, vamos a hacer show ahora, vamos a poner un poco. Nos vamos a ir, pero mañana a las 8 de la mañana estamos con ustedes. Déjenme coger el teléfono suyo todavía. Venga, ahí se dijo esa cosa. Este operativo consiste en que Santo Domingo Norte, como ustedes sabrán, es uno de los municipios que más cañada tiene. Y el alcalde Fernández, ante el llamado de salud pública de que Santo Domingo Norte ya tiene la chikungunya, pues nosotros hemos querido entrar de lleno para que esta enfermedad que produce el mosquito, que también es productor del dengue, no nos arrope, no tengamos un brote o se nos constituya en una epidemia. Por eso en el día de hoy estamos fumigando, ya venimos de lo que es el sector de los macos, de los guarícanos, por donde está el Locus San Valero, donde se hizo un gran operativo, entrega de mosquitero, fumigación en todo ese sector y todo lo que es la cañada de los macos. Y ahora estamos aquí en el sector de las colinas también para todo lo que es la cañada que compone este sector y todo su entorno. En el día de hoy queden debidamente fumigados y también estamos entregando mosquiteros. Todo esto el alcalde Fernández lo hace, como le decía en principio, con la intención de que lo que es la chikungunya, que está afectando a nivel nacional nuestro país, en Santo Domingo Norte, no se nos constituya en una epidemia. Domingo Norte no tiene recursos disponibles para enfrentar una obra de tan magnitud. Pero hace aproximadamente año y medio que a esta comunidad vinieron unos topógrafos enviados por el vecino país de Guadalupe, donde nos habían dicho que a través de un acuerdo con el honorable alcalde Francisco Fernández se iban a ejecutar en el municipio de Santo Domingo Norte la mayoría de las cañadas. Queremos hacer la entrega de una comunicación hecha al alcalde para tratar de ver, ya que esta cañada está a pocos metros del Ayuntamiento Santo Domingo Norte y a 50 metros del metro de Santo Domingo, para tratar de ver si ponen esta cañada en prioridad, ya que aquí converge el sector de la Senda, la Cerca, la Bruna Heredia, Calle La Rosa, La Esperanza y el Moscú. Aquí habemos alrededor de unos 35 mil habitantes y somos afectados con esa problemática. Queremos hacer la entrega formal a la secretaria, ya que el alcalde no está, para tratar de ver si en la primera cañada que se puedan ejecutar a través de Guadalupe, la cañada del sector La Colina pueda ser realizada. Señor, me gustaría que valore el programa de fumigación que está disponiendo la alcaldía en el día de hoy. ¿Cuál es su...? Está llevando el honorable alcalde, realmente viene a tratar de controlar o realmente a tratar de ponerle prevención a lo que viene siendo la fiebre
y la gripe chikungunya, tratando de poner ejemplo y actuar como lo está queriendo el señor presidente de la República. Creo que esta es una acción que hay que valorarla y tratarmente darle apoyo. Y cuando haya alguna persona que tenga problemas, el ayuntamiento, de acuerdo a lo que nos dice el alcalde, está dispuesto a tratar de colaborar en cualquier asunto de la comunidad. Muchas gracias. Entrega de mosquiteros y otras cosas en estos sectores que son propensos a que llegue la enfermedad, la chikungunya y el dengue. En este momento estamos aquí en Guaricano, donde la fumigación va a comenzar inmediatamente. Pero también estamos en la colina de Villamella y en Sabana Perdida. Vámonos, ven. Nosotros esperamos que las comunidades de este municipio estén pendientes, que este operativo es para todo el municipio. Lo único que en este momento comenzamos aquí en Guaricano, estamos en la colina de Villamella y en Sabana Perdida, pero continuamos en otros lugares. ¿Por qué inician ustedes aquí? ¿Se han detectado algunos casos, brotes? Se han detectado, ahí hay una escuela, y nos informó la directora que se detectaron dos casos de chikungunya. Ok, está bien. Tenemos que accionar la mano. ¿Usted dirige por declarar todo para allá? Vamos a entregar los mosquiteros.